una de las principales, digamos, líneas de preocupación que queremos atender en esta dirección general es precisamente esta cuestión de la financiación de las industrias culturales y creativas. ¿Por qué? Son un elemento clave de nuestra economía, son un potencial de desarrollo económico y social, precisamente en este momento de transición de nuestras sociedades y de nuestra economía. Además, son plataforma de interacción entre conocimiento, creación, arte, negocio y tecnología, y por lo tanto somos conscientes, estamos convencidos de que la posición estratégica que juegan para impulsar la innovación y para crear beneficios directos en otros sectores es trascendental. El año pasado dedicamos la jornada a la financiación de proyectos culturales a través de plataformas de crowdfunding, a conocer de primera mano entidades bancarias con experiencia en financiación de las industrias culturales y creativas y a explicar cómo funcionaba la colaboración de empresas de otros sectores con proyectos culturales a través de las figuras de los convenios de colaboración y de los acontecimientos de especial interés público. Fue una jornada que tuvo mucho éxito y este año hemos querido centrarnos en dos posibilidades adicionales a las que ya se pudieron discutir aquí el año pasado: el patrocinio en la cultura y las posibilidades de financiación que nos llegan también gracias a los fondos europeos. Deciros que para DAM la cultura forma parte de nuestro ADN. Si vamos al archivo histórico de la compañía en estos 142 años de historia, no se entendería lo que hoy es DAM, no se entendería el éxito que ha tenido la compañía tanto en España como fuera de España sin la aportación que hemos estado haciendo año tras año en el mundo cultural. Nosotros a través en la compañía diferenciamos lo que es patrocinio y lo que es mecenazgo. Por una parte, patrocinio estaría dentro de lo que sería un departamento estándar de patrocinios dentro de lo que sería la estrategia de marketing de la propia compañía, y además a través de la fundación hacemos lo que se ha comentado anteriormente, que sería mecenazgo. Nosotros desde el concepto de responsabilidad social corporativa, desde el concepto de sostenibilidad que va más allá de lo que sería la fundación y el patrocinio, estamos convergiendo hacia un concepto único de cómo devolvemos a nuestra sociedad aquello que nos está dando constantemente, nos está dando en nuestro día a día. Y eso no va de hacer un patrocinio, no va de hacer un mecenazgo, sino de hacer un proyecto sólido en los cuales alguno participa la fundación y otros participa la compañía. Es interesante que nuestros patrocinios nos apoyen y nos ayuden a la posibilidad de que nuestros clientes, las personas que al final hacen posible que podamos ayudar, sean bienvenidos en los patrocinios donde hacemos y los podamos invitar. Tanto los patrocinios, sea de la compañía o de la fundación, forman parte de una de las patas más importantes del desarrollo de la reputación de la compañía. Por lo tanto, nos podemos cargar la reputación de una compañía con 143 años de historia si vamos de la mano de un patrocinio cultural o deportivo donde no nos sentimos confortables en los valores. Desde mi punto de vista, hace única a esta industria, ¿no?, es la capacidad que tiene de emocionar. Luego hablaremos también desde el punto de vista de la gestión de la diferencia que existe entre el reto que tenemos de emocionar y el riesgo que tenemos de emocionarnos, ¿no?, que yo creo que es algo que también a veces nos sucede, ¿no?, a los que estamos permanentemente creando iniciativas dentro de esta industria. De esta industria pues hay un montón de actores, ¿no? Pues vosotros estaréis posicionados posiblemente en alguno de estos grupos, ¿no? Pues las agencias, las marcas, los recintos, los técnicos, los promotores, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, pues todos los que estamos buscando, lo que estamos buscando pues es la viabilidad para nuestros proyectos, ¿no? La viabilidad de el hacerlos reales y evidentemente el hacerlos rentables, ¿no? Y ahí entra ese concepto de monetización, que para mí, insisto, sigue estando basada en la misma fortaleza, ¿no?, que es la emoción. De hecho, incluso hasta la propia palabra monetización, como veis ahí, prácticamente lo incluye, ¿no? Y para emocionar, pues nuestro reto al final es reinventarnos cada día. Yo no os estoy hablando desde mi posición dentro de una marca, pero sí os estoy hablando desde el conocimiento
de lo que buscan las marcas, que al final son también, y de manera casi diría principal, o tan importantes como los fans, nuestros clientes, ¿no? Y ahí lo fundamental también es ver en qué medida yo puedo ser capaz de dar respuesta y de proponer un valor diferencial a una marca cómoda. Raúl y Fede han comentado un par de cosas que me parecen muy interesantes y que, en las que yo también voy a un poco a enfatizar. Visión, largo plazo e historias. Para mí estas son las claves, son claves a la hora de plantear una colaboración entre un proyecto cultural y una marca, una institución. Pero quizás lo que más me interesa recalcar es cuáles son los mayores obstáculos para la colaboración entre empresas y proyectos culturales. Digamos que de mayor a menor, pues vemos la dificultad por parte de la empresa en medir el retorno de la inversión, ¿no? Antes se comentaba, muchas veces colaboramos con un proyecto y no sabemos de qué manera la empresa, con qué tipo de ROI, con qué tipo de KPIs va a recuperar esa inversión. Bueno, presupuestos comprometidos en acciones más comerciales. Esto ocurre muchas veces, sobre todo en periodos de crisis, donde lo que importa es vender tu producto, tus bebidas, tu sea lo que sea, la empresa en la que estés llevando, en este caso, el patrocinio cultural, y eso a lo mejor tiene más peso que colaborar con terceros. Falta de encaje estratégico, poca experiencia en este tipo de colaboración, falta de un lenguaje común, etcétera. Bueno, son algunos datos que me parecen bastante interesantes. Sin embargo, ¿cuáles son los beneficios por parte de la empresa? Más que mejorar la reputación corporativa, me parecen muy interesantes estos dos. Creación de branded content, como sabéis, es el tipo de contenido generado por una marca, pero que busca encontrar un vínculo emocional con el consumidor. Y desarrollar habilidades de storytelling, de narrativa. Decía un investigador americano, John Naisbitt, que estamos borrachos de información, pero sedientos de conocimiento, y ahora mismo lo que estamos probablemente es borrachos de contenido, ¿no? Nos llega por una inyección multicanal, redes sociales, webs, medios tradicionales, etc. Y sí está claro que cuando, por ejemplo, desarrolláis un contenido ad hoc, co-creado con en este caso con vuestra empresa colaboradora, pues todas las métricas nos dicen que el contenido multimedia es el que mejor funciona y el que mejor puede conectar emocionalmente con la audiencia, con nuestro producto, servicio, etcétera. Pero también, por otro lado, la mala noticia es que, por ejemplo, la tasa de retención de un vídeo en una web en Internet es mínima. Más o menos 10-15 segundos antes que le demos a un clic y nos vayamos a otra historia, y que cuando estamos viendo Facebook le damos a Instagram y de ahí a otra web, etc., ¿no? Por tanto, nadie va a ver un vídeo de 15-20 minutos de vuestro proyecto a no ser que sea la historia del siglo, y aún así, ¿no? No tenemos que ponernos mucho las pilas por ambas partes, ser más creativos, más originales, romper las expectativas, pensar fuera de Think outside the box, como decíamos antes, y por un lado, co-creación, hacer proyectos entre las dos partes, ¿vale? Que no sea una comunicación unidireccional en ese sentido. Colaboración a largo plazo y visión, es decir, no hagamos un patrocinio, no acordemos un patrocinio este año y el año que viene cada uno se va por otro lado. Objetivos bien definidos, realistas, medibles, un poco en línea también con lo que decía Raúl de emocionarnos, correcto, o sea que realistas y medibles, credibilidad de la acción conjunta y a lo mejor si cumplimos algunos de estos parámetros, pues quizás esa historia de amor de la que hablábamos al principio, pues tenga un final más o menos feliz.